Ya veo. Hola, Virginia. Hola Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Unos minutos Hola. después de las 3 de la tarde y finalmente lo prometido es deuda. Estamos en esta página, en este portal de Nigel Fair en español, para hablar, tal cual lo veníamos anunciando de unos días a la fecha, del censo en su campaña 2020. Bienvenida a este segmento, Ana Mostachero, y muchísimas gracias por tu tiempo con nuestro portal. Gracias a ti, porque la información que queremos compartir es muy importante para la comunidad, así que agradecemos mucho que nos hayas invitado. Claro que sí. Anita, empecemos por lo más fácil. ¿Cada cuánto ocurren los censos en Estados Unidos de Norteamérica? El censo decenal, como tú sabes, este se llama el censo 2020, son cada 10 años, así que el próximo va a ser el 2030, dentro de 10 Bien. años. ¿Y quiénes tienen que completar este censo? Porque me parece que, si bien es bastante entendible o amistoso el concepto, hay personas que tienen ciertas confusiones en cuanto a quiénes deben ser contados en cada una de las casas que nos están viendo y quiénes no deberían ser contados. Cuéntanos un poquito de todas las implicaciones en cuanto a los miembros del núcleo familiar. Sí, es muy importante contar a todas las personas que vivan en esa casa. Así que siempre decimos, no importa el vínculo familiar, después en el cuestionario pueden detallar el vínculo familiar, pero incluso no, hemos tenido preguntas, por ejemplo, si la suegra está visitando y se queda 6 meses, entonces hay que contarla. Si una persona vive aquí más de, siempre decimos 6 meses y un día, hay que contarla. A un bebé recién nacido, por ejemplo, también hay que contarla. E incluso no tiene que ver un vínculo familiar directo. Por ejemplo, si hay un amigo que está visitando, y va a estar más de 6 meses, hay que contarlo también. Interesante, incluso si es una situación transitoria, como tú bien explicabas, alguien que de repente se quedó sin casa de momento o está en una situación de buscar una nueva carrera y es un hijo que vuelve al hogar paternal y está allí más de 6 meses y un día, entonces no lo contamos en su residencia anterior, sino que tiene que ser contado como parte de este nuevo núcleo familiar. Exacto, y sabes que acabamos de pasar el 1 de abril, hace un par de días que fue el día oficial del censo, y también esa fecha la usamos para como un punto de referencia. Y tú sabes que ahora en las familias tal vez más modernas, que hay un niño que vive con sus padres que están divorciados, entonces y vive la mitad del año con cada padre. Entonces, para ayudarnos a decidir dónde se cuenta ese niño, entonces, ¿dónde estuvo esa persona el 1 de abril? Esa es la fecha de referencia. Bien, ese es un dato muy interesante, Anita, para aquellos que lamentablemente están en esta situación de separación o de divorcio ya legal, entender entonces dónde es que debe ser contabilizado ese niño para hacerlo de manera correcta, de manera prolija, ¿no? Sí, e incluso, tú sabes, en nuestras comunidades puede ser el hijo o puede ser la madre de alguien, ¿no? Que vive aquí, yo tengo unos muy buenos amigos, que la madre vive aquí con ellos y la madre se divide el tiempo entre dos hermanos, ¿no? Son dos hermanos y se lleva muy bien y la señora vive en una parte del año con la hija y la otra parte del año con el hijo. Y era, ¿dónde está esa señora? El 1 de abril. Y así Bien. se cuenta. Y me gustó también tu aclaración, Anita, en cuanto a que no tendría que ser alguien vinculado por sangre, sino que incluso podría ser una relación de amistad la que te une con esa persona, ese individuo que está quedándose en tu casa y que también tiene que ser contabilizado entonces al momento de estar haciendo tu censo. Sí, porque sabes, la información del censo lo que ayuda a decidir son cosas muy importantes, por ejemplo, la financiación en las escuelas, dónde se va a construir una carretera, dónde se va a construir un hospital. Entonces son cosas muy importantes en la comunidad, muchos programas federales, casi 100 programas federales, que dan una cantidad que son billones de dólares todos los años a la comunidad local. Y esa justamente iba a ser mi próxima pregunta, así que gracias por llevarme para allí y adelantarte en parte. ¿Cómo usan los gobiernos locales, regionales, federales, esta información que se recoge a partir de los datos del Censo 2020, Anita? Como decíamos, hay miles de millones de dólares o billones, lo que diríamos en inglés, miles de billones de dólares que se reparten del gobierno federal al gobierno local, ¿no? Que puede Bien. ser a las ciudades, a los estados, y se usa el número de la población. Entonces, como decíamos antes, son muchísimos programas que nos atañen a todos. La educación, por ejemplo, el programa de los alimentos para los niños, que ahora que no están en la escuela, de todas maneras hay muchos alimentos que se reparten a los niños, programas también de educación temprana, early childhood en inglés,
También, y para al otro lado del espectro de los estudiantes también universitarios, algunas de las becas para los universitarios son basados en datos del censo. Entonces, imagínate que es una cantidad de dinero que sí. se va a repartir basado en la población de ese sitio. Y por idea, eso ¿cuánto dinero, Anita, tienes idea? Porque hablas de miles de millones de dólares. ¿Tienes idea de un número para darnos una amplitud sí. numérica? Hemos hablado siempre que son 675 billones de dólares, así que 675 billones, como diríamos en inglés, o miles de millones de dólares que se reparten todos los años. Y por eso siempre decimos que es muy importante que la gente contesta, porque digamos, si, por decir, que si las personas que contestan aquí en Colorado, por decir que son 4 millones, pero en realidad son 4 y medio, solamente nos van a dar recursos para los 4 que sí participaron en el censo y los otros no se van a contabilizar. Y entonces el problema es que los fondos que sí recibimos, entonces se tienen que como estirar, ¿no? Se tienen claro. que se tienen que repartir de forma que no es la correcta. Anita, mencionaste tres programas, Early Childhood, mencionaste el tema de la alimentación infantil para aquellos niños que comen a través de comedores escolares en las escuelas públicas a nivel estatal, a nivel regional y de condados, y también mencionabas la educación universitaria. Pero ¿cuántos programas, a grandes rasgos? No te pido que los menciones uno por uno, porque imagino que son muchísimos, pero para darnos una cuantificación, ¿cuántos programas? ¿De cuántos programas estamos hablando que cubren esos 675 mil, mil millones de dólares? Son casi 100 programas, son 100, wow. y son muy importantes porque también muchas de las subvenciones para la vivienda asequible también son fondos federales, para algún tipo de subvenciones para el desarrollo urbanístico en las municipalidades, hay distintos tipos de subvenciones, también para el transporte público y el transporte de las carreteras, mucho de los financiamientos de las carreteras también. Yo no se va a ver muy bien en cámara, pero es, y después lo podemos compartir. Tengo un gráfico de, estos son, no lo van a poder ver, pero estos son 55 programas más importantes, también para los adultos mayores, programas también para todo, a todo nivel, ¿no? El programa Medicaid, que es muy importante, también es financiado por fondos federales. Como hablábamos también, muchas ayudas para las empresas. Hay unas zonas de, para potenciar una zona empresarial y que, por ejemplo, hay que se les da una exoneración de los impuestos, tax credit. Entonces, cosas así que son, que de verdad atañen a muchas partes de la sociedad, las familias, a todo el sector público. Así que es muy importante participar. ¿Y quiénes determinan cómo se distribuyen esos recursos? ¿Lo hace el propio gobierno o lo hace el gobierno en conjunto con estas empresas y estos programas? ¿Se va reuniendo conforme a la información que le recibió y determinan entonces quién recibe qué? Eso es algo que la Oficina del Censo solamente es una agencia de estadísticas, ¿no? Así que ellos dan o proporcionan los datos a las distintas entidades que ellos van a, tienen distintas fórmulas para calcular lo que te dije, por ejemplo, de los programas de las autopistas, es una, un tipo de financiamiento. Así que es bastante detallado, pero no es la Oficina del Censo, son los estados, ¿no? Son los estados que deciden cómo van a usar los fondos. Anita, cuando yo recibí mi forma, y la tengo aquí, cuando yo recibí mi forma bien. Del censo, le cubrí la información, por supuesto, para no molestar a nadie, pero sí. He notado que muy asertivamente colocan aquí la dirección del residente que vive en el lugar, pero no tenía ni mi nombre, ni el nombre de mi esposo, ni de mi hijita. Cuéntame un poquito por qué es esta situación de anonimato, por así decirle. Y muchísimas gracias, porque toda la información que llevamos en el censo es totalmente confidencial, está protegida por muchas leyes federales, y entonces la gente tiene que estar totalmente tranquila que sus datos no se van a compartir, solamente se van a usar para calcular la población y solamente se van a usar de forma estadística, ¿no? Yo también te puedo enseñar la carta que recibí yo en casa, ¿no? Y también borré la dirección y todo esto. Y de hecho, una cosa que quería aclarar, y gracias por darme la oportunidad, es que todas las casas van a recibir dos cartas. La primera comunicación van a ser dos cartas, simplemente para asegurarse que la persona va a participar y que tiene un código especial que puede participar. Y como tú dices, ahí es que uno pone sus datos, ¿no? Que por ejemplo, yo soy Ana Mosachero, que soy peruana, que vivo aquí en Denver, y recién ahí es que uno introduce sus datos. Pero también es importante, creo, puntualizar que después cuando se
se procesan todos esos datos, la forma que se distribuye la información es totalmente de forma estadística. Así que nunca va a decir que Ana Mostachero vive en Denver en esta dirección, sino va a decir que hay una mujer hispana de cierta edad que vive en esta comunidad. 21 años, 21 años. 25, eso. Así que, y eso creo que es muy importante puntualizarlo, si me permites, Virginia, porque eso para toda la comunidad, que no se preocupe que la información que se recaba solamente se divulga de forma estadística. Así que vuelvo a decir que hay tantos números de hombres de ciertas edades, que hay tantos niños de ciertas edades, que hay adultos mayores de ciertas edades. Y así ayuda a formar las decisiones que se van a hacer en el futuro, como decíamos, dónde se va a construir una carretera, dónde se van a construir una escuela. Y como ves, detrás de mí dice, vamos a darle forma a nuestro futuro, ¿no? Anita, te hago una pregunta un poco sensible, pero con el respeto que la situación nos merece y amerita. ¿Qué pasa con los amigos que no tienen sus documentos en regla para estar en el país? ¿Ellos también tienen que completar este censo? ¿Tienen que hacerlo sin miedo, dadas estas condiciones que protegen su identidad y que esta información se va a utilizar, como nos acabas de explicar, meramente en forma de estadísticas y de números presenciales, pero no con nombres adjuntados a una dirección y demás información que puede ser muy personalizada, ¿cierto? Sí, exacto, porque vas a ver, estaba buscando el formulario que de verdad va a recibir la gente, que solamente son 9 preguntas y te van a preguntar tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu etnia, quién vive en la casa, si es alquilada o comprada o propia. Nunca te van a preguntar información de cómo llegó la persona aquí, por qué está aquí, por qué no está aquí. Así que esa información no se va a preguntar y es importante que la comunidad lo entienda y lo sepa y que se sienta cómodo de contestar el censo porque es muy importante. Yo hice completé la información que tú nos acabas de decir, aquí está en línea, lo completé Ajá, en perfecto. internet, pero tengo entendido que también hay otros recursos, Anita. Yo recuerdo en mi país de origen, en Argentina, que cuando se hacía este Ajá. tipo de censo, venía una persona golpeando las puertas casa por casa y se sentaba contigo unos 10 a 15 minutos y completaba con lápiz y papel las precisiones o las preguntas que tenían ellos indicadas para hacerle a cada hogar. Sin embargo, hoy en tiempos de pandemia y de COVID-19, claro, esta visita personal no es posible, al menos en este momento. ¿Cuáles son las otras formas para completar el censo para aquellos que de repente no tienen computadora en casa, Anita? Se puede hacer también por teléfono y para hacerlo directamente por teléfono tendrían que llamar al número 1-844. Después, si querías, lo ponemos en Sí, lo cámara. pusimos ya lo pusimos. Sí, después lo ponemos. 1-844-468-2020. Y ese es el teléfono que van a contestarle directamente en español. Y después hay otro número en inglés y de hecho hay 12 idiomas aparte del inglés. Así que lo pueden hacer así. O si no, pueden esperar que les llegue la encuesta escrita, que va a llegar como a finales de abril, tal vez un poquito más, y también lo pueden contestar así. Así que siempre decimos, es la forma más fácil de hacerlo, lo pueden hacer por internet, la pueden hacer por teléfono, la pueden esperar la encuesta por escrita. Y lo que siempre sugerimos, que a diferencia de lo que nos comentabas tú de tu país, es que si la persona contesta ahora, pronto, no va a recibir ninguna visita de nadie, nadie va a venir a tocarte la puerta a que les contestes, porque si has contestado ahora pronto, entonces no va a hacer falta que venga nadie a tu casa. De hecho, los censistas, las personas que van a hacer la encuesta, van a empezar a mediados de mayo, así que como un mes, tenemos como un mes y medio. Así que por eso estamos también, agradecemos esta oportunidad para hablar con a tus televidentes o a los que nos están siguiendo, porque contesten ya y así se evitan que les toque a alguien la puerta, ¿no? Planteas un punto bien interesante que no había caído en la cuenta anteriormente, Anita, y es el hecho de que esta forma va a llegar, dijiste, en las próximas semanas, casi al final del mes de abril, que es cuando presuntamente también podría llegar a estar arribando el cheque de relief o de ayuda que va a estar brindando el gobierno federal para que la gente no tenga miedo y no piense que hay una conexión entre uno y el otro. No es que tienes que completar el censo para recibir o no recibir el cheque, no están relacionados en lo absoluto. Van a llegar en una época similar, pero no hay correlación alguna. Exacto, gracias, gracias por preguntarlo. Y va a llegar seguro algo así, que va a ser parecido a esto, pero va a ser un poco más grande porque va a venir la encuesta, que es una hoja solamente y son las 10 preguntas y solamente va a venir eso.
Pero gracias, gracias por especificar eso, porque sí, esto son cosas totalmente distintas. Y aquellos que ya lo completamos online o que ya lo hicimos de forma telefónica, no tenemos que volver a llenar esta forma por escrito. Lo haces una sola vez, te cuentas una sola vez y listo. Exacto, y gracias, porque eso es algo que nosotros siempre decimos en el censo, que es importante que te cuenten una sola vez y en el lugar adecuado, ¿no? Y refiriéndonos, por ejemplo, ahora a la situación del virus, por ejemplo, los chicos universitarios que vivían en otro estado o en otra ciudad porque estaban estudiando, entonces era importante que se les cuente ahí, porque si un universitario vive, por decirte, en Nevada, entonces es importante que se le cuente ahí, no con, tal vez ahora, por la situación que tenemos, está viviendo con sus padres ahora, pero generalmente la mayoría del año vive en su universidad en Nevada, entonces es importante que se le cuente ahí. Y a los que están en este momento de regreso porque han tenido que volver a sus hogares, conozco varios amigos que de repente tenían a sus hijos o hijas en otros estados y ahora les han enviado de retorno a sus hogares. ¿Dónde les contamos, Anita? Donde ellos estudiaban. Y de hecho tenemos un programa aparte que se llama Contar las personas en grupo, que son los estudiantes universitarios, también las personas que están en las cárceles, las personas que viven en asilos, por ejemplo, los que están en grupo y normalmente eso se hace directamente con la entidad, con la universidad o con, digamos, la prisión o con el grupo. Pero otra vez, volviendo a recalcar, si hay un estudiante universitario, se le cuenta dónde vive la mayor parte del tiempo. Así que Bien. si está en su universidad, se le debería contar ahí. Anita, te hago una pregunta que quizás me viene a la mente en este momento y no sé si tendrás la respuesta o no para la misma, pero se me acaba de ocurrir. ¿Qué pasa con aquellas situaciones en las que quizás alguien quedó varado, literalmente, aquí en el estado, visitando a algún amigo o familia, y debido a que se han cerrado las fronteras para vuelos o viajes, no puede viajar a su lugar de origen y es quizás de México, El Salvador, Guatemala, Sudamérica, y está en este momento aquí, pero si bien no reside generalmente aquí? ¿Qué hacemos con ese caso? Entonces no se le contaría a esa persona Okay. porque, y seguro, bueno, esperemos que pueda regresar a su país de Claro. origen pronto, pero como decíamos antes, siempre es donde la persona vive 6 meses y un día, ¿no? Así que si esa persona va a estar menos de ese tiempo aquí, entonces sí, no se les contaría. Ok, porque además esperamos que así sea, pasado 6 meses y un día, va a volver a su lugar de origen y no es una persona que habitualmente reside aquí. Exacto. Bien. Entonces, siempre decimos que es importante contar y la información del censo es para saber, por ejemplo, cuántas personas viven en Estados Unidos, ¿no? La población en general, pero también repercute, como hablábamos, en todos los programas de ayudas para la comunidad y también en nuestra representación política, que eso es algo también que es muy interesante, porque basado en la población del estado es lo que se representan los representantes del Congreso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en Colorado hay la posibilidad, es una posibilidad que no se puede garantizar, pero hay la posibilidad de tener un representante adicional, que es algo siempre bueno porque es alguien que está abogando por nosotros en Washington, ¿no? Así que Okay. esa es la otra ra razón que es importante que nos cuenten a todos. Y tengo una, es algo que nos lo compartió el grupo Naleo, pero quería aprovecho para decirlo que, para decirle a todos que se hagan contar, ¿se ve bien? Bien, Sí, sí, que se se ve hagan perfecto. contar porque es importante y para todos, ¿no? Para todos de la comunidad. Si usted recién se nos está uniendo, este es el espacio de Angel Fair en español. Estamos haciendo un enlace en vivo a través de Facebook Live con la señora Ana Mostachero, quien es representante a nivel estatal aquí en Colorado y a nivel regional del Censo 2020, la campaña que este año se está llevando a cabo en Estados Unidos para que todos estemos contados adecuadamente. Todos tenemos que participar. Hay diferentes metodologías y está garantizada por ley, por diferentes prestaciones que tienen que ver con este censo, que esto se mantiene en forma anónima. Usted no tiene ni siquiera que dar su nombre completo ni cuál es su estatus migratorio. Simplemente esto se trata de contar cabezas, contar cuántos somos, dónde vivimos, y esto va a servirle al gobierno para determinar una gran cantidad de prestación de recursos y programas en los años subsiguientes. Una de las cosas que también nos está enseñando Ana en esta tarde es que las empresas también pueden utilizar esta información para diferentes decisiones que van a impactar esos números o cuántas cosas o desarrollos urbanos, por ejemplo, se construyen por condado, por ciudad o por estado. Háblanos un poquito de ese detalle también, Ana, que se nos hace interesante, el hecho del desarrollo urbano o los bienes raíces.
Sí, perfecto. Lo único que quería aclarar, algo que dijiste, y muchísimas gracias por ese resumen, lo único que sí preguntamos el nombre de la persona. No preguntamos el estatus migratorio, no preguntamos cómo llegaron, por qué llegaron, si están aquí, por qué están aquí, pero sí preguntamos el nombre de la persona. Y hay que contarnos una sola vez, lo aclaramos hoy también. Una sola vez, sí, que nos cuenten una La vez y en el lugar correcto, ¿no? Así que si vive el niño o la madre de familia con un hijo 6 meses del año, entonces, ¿dónde está esa persona o dónde estuvo esa persona el 1 de abril? Bien. Y la otra cosa que queríamos, que estábamos hablando del desarrollo urbanístico, las empresas privadas y los gobiernos locales, las municipalidades, usan mucho la información del censo para ver dónde se va a construir, por ejemplo, la próxima escuela. Como dijimos, el censo es información que simplemente se recaba cada 10 años. Entonces, para hacer planes a futuro, ¿no? Para ver las tendencias de crecimiento, es dónde hay más niños para una escuela. Tú sabes que en los condados más pequeños también, ellos les interesa mucho que se les contabilice bien cuánta gente hay en ese sitio para atraer, por ejemplo, una franquicia, ¿no? En un pequeño pueblo al norte donde es también parte de mi territorio. Ellos están muy interesados porque quieren una franquicia de comida rápida, pero necesitan tener un número de población para poder atraer, digamos, a distintas empresas. Entonces, para eso se usa también mucho. Los números son dantescos, 55 programas, 650 mil millones de dólares. Se está hablando de muchísimo que hay en juego, ¿cierto?, para los próximos 10 años, y por eso es importante que nos contemos todos. Al comienzo de este segmento nos indicabas muy detallada y minuciosamente que si contásemos solo 4 millones de, por decir un número simplemente a nivel de ejemplo, en lugar de 4,5 millones de personas, entonces dichos recursos deberían verse estirados y no cubrirían las existencias o las realidades existenciales, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos contemos con buena asertividad. Sí, y por eso agradecemos que ustedes en Nine Healthcare nos estén acompañando. Nosotros tenemos muchos colaboradores, las escuelas públicas, por ejemplo, porque a ellos les interesan tener los recursos para poder ofrecer a los niños, las entidades públicas, los gobiernos locales, porque, por ejemplo, las carreteras que se construyen en los pequeños pueblos, en los condados pequeños, esos también son fondos federales, ¿no? Así que para todas esas cosas son importantes. Como dijimos antes, los programas Medicaid de salud para los programas alimenticios tipo SNAP, las siglas en inglés se llaman SNAP, es la ayuda alimenticia para la persona que no tiene ciertos recursos. Así que todos esos programas son basados en los datos del censo. Una cosa, si me permites un segundo más. Sí, quería hablarles sobre un programa que tenemos en las escuelas, así que creo que sí, pueden ver esto, sí. Y aquí abajo dice Census Schools, entonces es una información y como ves es algo para colorear para los niños, pero tenemos todo un programa que está aquí, Census Gov Schools, que también ahora que están los padres de familia en casa con sus niños, tenemos muchos recursos así y también, por ejemplo, de geografía, cosas también estadísticas, ¿no? Por ejemplo, para el día de San Valentín que pasó hace poco, era cuántas tiendas vendieron flores o no, cuántas tiendas de comercio venden flores o qué pueblos tienen la palabra love. Entonces, cosas de estadísticas, ¿no? Bien. Que es lo que hace la oficina del censo. Muy bien. Y qué lindo para pasar el momento de alguna forma entretenidos y educados y de paso completar el censo. Anita, ¿había una etapa o fecha inicial antes de esta pandemia del COVID-19 en donde la gente tendría que haber completado con plazo máximo este censo y ahora se ha extendido? ¿Cuál es la nueva plaza de vencimiento? Gracias, gracias por esa pregunta, porque la fecha anterior era hasta finales de julio, pero ahora se ha extendido hasta el 14 de agosto. Así que todos tenemos si no lo han contestado todavía por internet, como en la carta que les llegó o algo así, tienen hasta el 14 de agosto para contestar. Pero vuelvo a decir, y sobre todo si la gente nos acompaña recién, es que si lo contestan lo más pronto posible, no va a llegar a nadie a tocarle la puerta, un censista, una persona que les haga la encuesta. Yo siempre digo, en plan, pero es verdad que cuando estoy en casa y no espero que vaya a venir nadie y me tocan la puerta, estoy con los pelos así, sin pintura, así que prefiero que nadie me toque la puerta, ¿no? Sin yo esperar a nadie.
Anita, reiteremos una vez más los plazos. Hablabas entonces de que hacia final del mes de abril, estimativamente, estaría llegando un segundo sobre un poquito más grande que el primero que hemos recibido en doble ocasión para completar la encuesta de forma escrita, en papel y con lápiz, si es que usted no tiene la capacidad de hacerlo a través de un computador o de un ordenador personal. Si no tiene la opción de un computador cerca, puede hacerlo también telefónicamente, en español al 1844 468-2020, lo vamos a colocar en la zona de comentarios también. Y Gracias. la última opción es que en mayo te vendría a visitar alguien tocando a la puerta, que es lo que estamos tratando de evitar por todo lo que está pasando y para aquella gente que de repente es un poquito más tímida o que tiene su celosía de no querer recibir a nadie en su hogar, ¿cierto? Exacto, a mediados de mayo es que van a empezar, aproximadamente a mediados hasta finales de mayo, que van a empezar las personas a tocar la puerta para ver, para asegurarse, ¿no?, que esa persona haya contestado el censo. También lo que quería comentarte, y vuelvo a agradecer que Nine Helper nos permita esta entrevista, porque como tú sabes, originalmente íbamos a nosotros estar en las ferias de ustedes, Correcto. de Nine Helper, y es el plan, y esperemos que todavía se pueda hacer cuando ya se pueda salir y hacer nuestra vida normal, que las personas van a poder hacer el censo, o lo que teníamos planificado antes era que se podía hacer, por ejemplo, en una biblioteca pública Bien. o en Denver Health o un centro así de salud o en Denver Human Services, en las entidades públicas. Todos estábamos preparándonos con ustedes, con Nine Helper y con todos nuestros colaboradores para que la gente tal vez se sienta más cómoda o sea más fácil que va a la biblioteca pública y termina el censo ahí en la computadora. Ahí. Ese era el plan. Incluso tenemos muchos colaboradores de la comunidad de fe que estábamos planificando que la persona pueda ir a su centro de fe y después hacer el censo, ¿no? Porque de verdad quería preguntarte a ti, ¿cuánto tiempo te tardó hacer el censo a ti en tu casa? 7 minutos, 8 minutos, fue realmente muy rápido. Exacto. Es básicamente, más que nada, una selección múltiple, donde uno puede elegir a través de crucecitas. Muy, muy pocas veces hay que tipear, así que realmente incluso eso se me hizo bien interesante para aquellas personas que de repente no tienen la buena fortuna que tenemos otros de educación o de lectoescritura, que se hizo bastante fácil para que todos podamos completarlo, incluso si alguien te lo tiene que leer y tú tienes que hacer que llene por ti la forma. Exacto, y por eso quería decirte que normalmente decimos que es menos de 10 minutos completar el censo. Entonces, por eso estábamos organizando con nuestros colaboradores que la gente pueda hacer el censo y decimos estar donde van ellos, ¿no? Que si es, como decíamos, a un centro de fe para que lo completen ahí, a la biblioteca pública. Hay muchos lugares así que queríamos hacerlo. Esperemos que cuando volvamos a salir todos se pueda hacer otra vez. Y también para que sea más cómodo para todos o para que si tienen alguna reticencia o algún pequeño temor, entonces que se sientan más cómodos haciéndolo en un sitio neutro, digamos, ¿no? Anita, nosotros en Nine Health Fair estamos orgullosos de poder apoyarles y muy honrados de que ustedes cuenten con nosotros, tanto en esta plataforma como en todas las plataformas que tenemos, para que estén disponibles tanto para ti como para tus compañeros, de Gracias. poder asistirles en esto que consideramos una misión social importantísima, que va a realmente darle forma a muchísimas de las cosas que nos van a afectar a futuro. Independientemente de dónde sea tu lugar de origen, estás en este país y es lo correcto de hacer, así que es muy fácil que te cuenten. Aquí estamos dándote los instrumentos, las herramientas, para que lo puedas hacer de la forma que sea más conveniente para ti y la que sea más clara para ti. Estamos en los minutos finales y estoy muy agradecida por el tiempo que nos has concedido, Anita, a Nine Health Fair y a esta servidora para hacer esta entrevista. Y yo sé que has trabajado en permanente contacto con nuestra querida comunidad hispanoparlante y me Sí. gustaría cerrar esta entrevista preguntándome y preguntándote cuáles han sido de los temores más recurrentes que notaste entre nosotros, los latinos que estamos aquí en Colorado, y cómo te gustaría suavizar y somatizar esos miedos para que la gente sepa que we got their backs, que realmente estamos con ellos y que realmente esto es meramente informativo y meramente estadístico. Quiero volver a decir lo que decíamos, ¿no? Que la información que ustedes van a proporcionar, que proporcionamos todos, está protegida, está totalmente protegida, es confidencial. De hecho, nosotros los empleados del censo tomamos un juramento de por vida que no vamos a divulgar la información. Las sanciones son muy importantes, pero lo más importante es que la información que ustedes ofrecen
no se va, como decíamos, procesar de forma individual, sino todo va a ser agrupada, todo va a ser estadística. Así que vuelvo a decir que se va a contabilizar simplemente el número de personas que viven en un sitio, el número de mujeres, el número de niños, ¿no? Las edades, y nunca se va a compartir esa información con nadie, con ninguna entidad. Una cosa que me preguntaban mucho es, por ejemplo, si dicen, alquilen una casa y dicen que hay 6 personas, pero de verdad hay 10, igual, incluir a las 10, esa información nunca se va a compartir con un casero o con nadie, la información no se comparte con nadie, se procesa, se agrupa y se distribuye de forma estadística. Bien, bien. ¿Alguna palabra final o recomendación final que te gustaría vertir en esta entrevista, Anita? No, simplemente otra vez decirles que se hagan contar a todos y que es muy importante que estamos a su disposición para cualquier pregunta a través de tu red social o con a nosotros, que si nos quieren contactar, porque nosotros encantados de informarles y que lo importante que participe, ¿no? Que es fácil, es seguro y es importante. Ana Mostachero, representante del Censo, de la campaña Census 2020 de este año aquí en Estados Unidos. Estamos muy agradecidos. En nombre de Nine Health Fair, todos mis compañeros y mi nombre, gracias por tu tiempo y gracias por habernos instruido en este tema tan importante. Nosotros vamos a tener una nueva sesión de este tipo en vivo, Dios mediante, el día lunes, otra vez a las 3 de la tarde, y en esa ocasión estaremos hablando con dos representantes de la Coalición para Inmigrantes, donde vamos a traerles importante información, entre otras cosas, dónde puede usted encontrar centros de comida, en el caso de que esté necesitando un food pantry o un acceso a un almacén de comida, información incluso en lo que va a ser el cheque que va a estar eximiendo el gobierno federal en las próximas semanas, y también estaremos hablando un poco de dónde asistir para recibir asistencia con el pago de su alquiler, que quizás en este momento es uno de los temas más difíciles y espinosos. A ustedes, gracias por su sintonía, buen fin de semana. Anita, un millón de gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Adiós.